Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Flor Medina y en el día de hoy voy a hablar acerca de posicionamiento en mamografía. Primero quiero agradecer al comité organizador y a la Fundación Valladolid por organizar este evento que es de mucha importancia para todos los que trabajamos en imágenes y particularmente el tema de posicionamiento en mamografía es un desafío y un tema de gran importancia y básico para todos los que trabajamos en imágenes de mama. Y en mamografía particularmente. Para la charla me propuse los siguientes objetivos. Primero, resaltar la importancia de la mamografía en la detección temprana de cáncer de mama, correlacionar la anatomía de la mama con las predicciones básicas de mamografía, resaltar la importancia del tecnólogo en el proceso de adquisición de la mamografía y finalmente, pero no menos importante, recordar los aspectos básicos del posicionamiento en mamografía y sus principales limitaciones. Bueno, vamos a desarrollar el siguiente contenido, la mamografía como método diagnóstico temprano de cáncer de mama, una breve revisión de la anatomía de la mama y su correlación con la mamografía, las proyecciones básicas y sus criterios de calidad y las principales causas de errores diagnósticos, falsos negativos, algunos ejemplos y conclusiones que espero pues aporten para su práctica diaria. Bueno, ya de por todos es conocido que el cáncer de mama es una enfermedad que a nivel mundial afecta a mujeres y también a algunos hombres de todas las razas y nivel socioeconómico independientemente, y que si bien afecta más a los países desarrollados, también en vía de desarrollo. En la porción superior de la gráfica está representada la incidencia, es decir, el número de casos comparados de Colombia con respecto al resto del mundo, y vemos que tenemos una incidencia levemente inferior a los países con alta incidencia. Y sin embargo, en rojo, que está la mortalidad abajo, tenemos más pacientes que se nos mueren que en los países desarrollados. En esta diapositiva, para centrarnos más en nuestra región, que esta diapositiva es tomada del Registro Poblacional de Cáncer en Cali, se compara cómo es la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama en Estados Unidos respecto a Cali. En Estados Unidos, las pacientes con cáncer tienen una posibilidad de sobrevivir a 5 años del 90%, mientras que en Cali del 71%. Es decir, una diferencia desfavorable para nosotros de aproximadamente el 20%. Y esto está básicamente dado porque en países desarrollados tienen los programas de tamizajes basados en unos programas de control de calidad y las pacientes se adhieren a hacerse mamografías y estudios para una detección temprana, es decir, antes de que sea palpable o que tengan síntomas. Esto es lo que se ha relacionado con la mejor sobrevida de las pacientes. Bueno, todos pues, tenemos que recordar que la mamografía es el método de elección para la detección temprana de cáncer de mama, con una sensibilidad de entre el 75 al 85%. Es la única prueba de tamizaje que ha demostrado reducir la mortalidad, como lo mostré en la diapositiva anterior. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que entre el 10 y el 30% de los cánceres de seno pueden no ser visibles o no detectados en mamografía de tamizaje. Pero aquí tenemos una gran tarea porque la idea es disminuir este al menor número posible para poder incidir en la posibilidad de que los diagnósticos sean tempranos y por lo tanto la sobrevida mejore. Y es aquí donde tenemos una oportunidad de trabajo. Para resaltar y recalcar la posibilidad de detectar cáncer de mama en estadios tempranos, solo es posible con mamografías de óptima calidad, con la menor dosis de radiación y con la paciente produciéndole el menor disconfort posible. Voy a hacer un paréntesis aquí porque tenemos que recordar el concepto ALARA que aplica para todas las modalidades de imágenes que aplican radiación y particularmente el seno tiene tejido mamario que es sensible a la radiación. Entonces, para tener una óptima, tenemos que tener proyecciones básicas de muy buena calidad y tratar de evitar repetición de estudios para no incidir con dosis altas sobre el tejido mamario y sobre todo, perdón, y adicionalmente también disminuir el disconfort de la paciente de tal manera que la paciente quiera volver. En cuanto a los factores determinantes de la calidad de mamografía, tenemos aquí a este lado los de alta calidad y son los pilares de nuestro diagnóstico correcto, que son una alta calidad está dada por una adecuada compresión y un posicionamiento correcto. Aquí quise resaltar en este recuadro un reporte de la FDA que dice que en 2015, cuando hicieron el primer intento de acreditación de los centros que hacían mamografía por el Colegio Estadounidense de Radiólogos, ACR, por sus siglas en inglés,
evaluaron todas las imágenes clínicas y encontraron que el 92% eran deficientes debido a problemas de posicionamiento. Es decir, es un hallazgo preocupante y es una oportunidad de trabajo y de mejora que necesitamos en este aspecto. Adicionalmente, pues tenemos que recordar que estos otros tres aspectos son determinantes de la calidad y que el ruido y los artefactos hacen que no podamos hacer una buena identificación de los hallazgos. Los pilares fundamentales para la óptima calidad de la mamografía, entonces, son el posicionamiento y la compresión, y están publicados desde que se empezó a realizar la mamografía análoga, y aún ahora con las nuevas tecnologías que son disponibles, como la mamografía digital directa, la tomosíntesis y la mamografía con contraste, siguen vigentes. Con las nuevas tecnologías como la mamografía digital y la tomosíntesis y la mamografía con contraste, el reto es aún mayor porque aumentaron de tamaño las bandejas receptoras o los receptores de imágenes, y eso constituye un nuevo desafío para las tecnólogas para poder obtener unas imágenes de buena calidad, como vamos a explicar a continuación. Antes de pasar a la imagen, quiero recordarles que el seno, si bien estamos acostumbrados a verlo como en esta diapositiva, está constituido por una unidad funcional que se llama la unidad ductolobiliar, que consiste en un conducto y unos acinos. El cáncer en sus etapas tempranas empieza su formación en esta zona, con formación exagerada o crecimiento exagerado de células que van a empezar a deformar estas unidades, y eso se va a ir aumentando de tamaño y se va a ir representando en la mamografía. Va a dar origen a calcificaciones, a zonas de distorsión de la arquitectura o asimetrías, que son las que vamos a poder identificar en las mamografías. Recordar que la mama, pues, es un órgano que depende, pues, que viene dependiente de la pared torácica. Está constituida por 15 a 20 lóbulos que drenan por los conductos galactóforos hacia el pezón, que tiene una fascia, está envuelta por la fascia anterior y la fascia posterior, y totalmente rodeada de grasa, y la separa la grasa prepectoral, pues, de la pared torácica y del músculo pectoral mayor. Las densidades de estos tejidos y la proporción que tengamos va a dar la densidad de la mamografía. Pasando ya al tema de posicionamiento, entonces recordemos que los principales objetivos del posicionamiento. Entonces, el primero está evaluar el seno en una posición anatómica. Recordar que hay tejido móvil versus puntos fijos y que la adecuada relación de estos puntos con la placa de compresión y con el receptor es lo que va a determinar un adecuado posicionamiento. Recordar que se deben emplear las marcas anatómicas visibles o palpables para un adecuado posicionamiento y también una evaluación clínica de la mama. Y este, quisiera que lo recordemos con mayor énfasis, es que debemos, que la finalidad es construir un método reproducible, eficiente y cómodo que garantice la adherencia al tamizaje. Es decir, que la paciente quiera volver con el mismo grupo, idealmente con la misma tecnóloga, y saber que en ese sitio va a tener un trato amable y que va a tener un estudio de buena calidad y de baja dosis de radiación. Entonces, pasando ya a la parte práctica, la idea es que con un buen equipo, con una buena tecnología, la paciente, después de hacerse una mamografía, tenga aún esta sonrisa y tenga la tranquilidad de que tiene un estudio que es diagnóstico. Como en este caso, que aunque vemos que tiene un catéter de quimioterapia, la mamografía quedó con adecuada exposición del tejido mamario y con adecuada visualización del músculo pectoral, como también del pezón. Empezamos entonces para iniciar con las proyecciones. La evaluación inicial es una evaluación clínica que se debe hacer para visualizar cómo está constituida la mama y recordar los puntos anatómicos. Arriba está la clavícula, la línea roja delimita o nos delinea el trayecto del músculo pectoral. Recordar la línea posterior del pezón, que va desde el pezón hasta a interceptar el borde inferior del músculo pectoral mayor. Si la tecnóloga detecta alguna anormalidad, nos la debe hacer saber o debe preguntar a qué se debe para saber si tenemos que orientar a un estudio o una imagen adicional, o por lo menos información que nos pueda orientar hacia los hallazgos que podemos ver. Nuevamente, recordar, en este diagrama está dibujada y señalada con las flechas largas negras el componente móvil de la mama y con las flechas grises el componente fijo. Como habíamos dicho, la relación
de este componente móvil con la placa, con el receptor y con la placa de compresión hacen un adecuado posicionamiento. En este diagrama lo que queremos identificar es que el receptor está adecuadamente posicionado a la altura del pliegue inframamario y el tejido mamario fue suficientemente sobrepuesto sobre el receptor, y de tal manera que la placa de compresión al hacer el avance pudo obtener una adecuada exposición del parénquima mamario sin pliegues y sin sacrificar tejido mamario. Al contrario que en esta diapositiva, en donde está inadecuadamente posicionado el receptor, al hacer el descenso de la placa de compresión se va a perder información en este lado y adicionalmente vamos a obtener arrugas y pliegues que nos van a oscurecer los hallazgos de esta zona y además le va a causar disconfort a la paciente. Se toman dos proyecciones básicas por cada mamografía y es muy importante que idealmente sean simétricas. Aquí estamos hablando de la mayoría de pacientes que son pacientes de tamizaje que no tienen inicialmente cirugías o limitación. Ese sería el estado ideal. Proyección medio oblicua lateral y proyección cráneo-caudal de cada lado. Para la proyección medio oblicua lateral, recordar, pliegue inframamario abierto, el pezón siempre apuntando hacia el frente, el músculo pectoral mayor que se extienda, que su borde inferior esté inferior a la línea posterior del pezón y adecuadamente visualizado el músculo pectoral, la grasa prepectoral y la región axilar. Para la proyección cráneo-caudal, el pezón en la porción central adecuadamente expuesto, exponer la mayor cantidad del componente externo que ojalá incluya la proyección axilar de la mama y en la porción central hasta que se insinúe el surco. Y en la parte posterior estaría aquí el músculo pectoral, que lo ideal es que se alcance a insinuar para poder tener unas imágenes que se puedan comparar de tal manera que la línea posterior del pezón trazada para la proyección cráneo-caudal comparada con la de la proyección oblicua no tengan una diferencia mayor a 1 centímetro. Vamos a empezar con la proyección medio lateral oblicua. Esta es una diapositiva para ilustrar cómo se debe orientar la placa de compresión en el eje fisiológico del músculo pectoral, que sería a más o menos 45 grados en condiciones de una paciente de talla moderada, de una talla estándar. Esta angulación es supremamente importante porque si no se hace en el eje del músculo pectoral, va a pasar esto, que se sacrifica tejido y se pierde una gran cantidad de información tanto en la parte superior como en la parte inferior y, como habíamos dicho adicionalmente, va a hacer disconfort de la paciente. La angulación ideal de la placa de compresión en la proyección medio lateral oblicua es de 45 grados. Sin embargo, para pacientes de talla alta, este ángulo puede ser mayor y para pacientes de talla baja puede ser menor. Recordar que debe ser igual para los dos senos, para ambas mamas, el mismo, y se puede aumentar progresivamente de 5 en 5. No es recomendable hacer aumentos de los ángulos en valores que no sean múltiples de 5. Esto, pues, es lo recomendado. Y lo vemos aquí. Entonces, esta proyección, nuevamente, pliegue inframamario abierto, el pezón orientado hacia el frente, el borde inferior del músculo pectoral mayor está por debajo de la línea posterior del pezón, que estaría acá. La grasa retromamaria o prepectoral estaría aquí identificada y aquí la proyección axilar de la mama y aquí la región axilar. Una mamografía con adecuado posicionamiento. Recordar que es vital siempre la relación del receptor con el borde, con el pliegue inframamario para evitar los pliegues y evitar compresiones de la piel en este lugar, como en este caso, en el que vemos que el receptor quedó inadecuadamente posicionado y el eje de compresión no está adecuado y condicionó este pliegue que oscurece y no deja ver el borde inferior del pliegue inframamario. En cuanto a la proyección cráneo-caudal, como habíamos dicho, incluye la mayor cantidad de tejido en el plano axial. Esta es la ideal, que el pezón esté centrado, que veamos todo el parénquima fibroglandular, la grasa retromamaria y el músculo pectoral mayor. La literatura dice que se puede ver hasta el 30% de todas las proyecciones cráneo-caudales, sin embargo, cada día se propende en que sean
se intente hacer mayor visualización del músculo pectoral, porque es la única forma que podemos saber que todo el tejido retromamario quedó evaluado al compararlo con la placa, con la proyección oblicua. Esta diapositiva, para recordar y a insistir en lo que acabamos de decir, la altura del receptor para poder extender el tejido mamario sobre la placa de compresión, y cuando venga el desplazamiento de la placa de compresión, no se queden por fuera lesiones como las que están en la porción superior, como en este caso. Esto sería lo correcto, lo de arriba incorrecto. Y esta es la forma que la tecnóloga posiciona cuando el receptor está adecuadamente posicionado, desplaza el parénquima mamario hacia el receptor. Nuevamente, recordar que si el paciente también tiene seno denso, los mismos reparos son visibles y las mismas técnicas, los mismos criterios de calidad aplican. En este caso, estaba adecuadamente la línea posterior del pezón, que es una línea que se trata perpendicular hacia la base del músculo pectoral, medía 9.4 centímetros en la proyección oblicua y 10 centímetros en la proyección craneocaudal, o sea que técnicamente está adecuada. Este es un diagrama para resumir lo que acabamos de decir. Adecuado posicionamiento con línea posterior del pezón y músculo pectoral visible en las dos proyecciones, mientras que si no tenemos un adecuado posicionamiento, más va a quedar faltando una gran cantidad de tejido mamario por exponer en las proyecciones y no hay forma de compensarlo. Por ejemplo, en este caso, donde vemos que hay problemas de posicionamiento en las dos proyecciones, aquí no está el pliegue inframamario, el pezón está orientado hacia el piso y no se ve el borde inferior del músculo pectoral. Así también en la proyección craneocaudal quedó el pezón orientado hacia la parte lateral y no alcanzamos a ver la parte lateral. Y si bien aquí hay unas microcalcificaciones sospechosas, se pasó que en la parte más posterior estaba esta lesión, que es un carcinoma invasivo. Y aquí claramente vemos que la línea posterior del pezón era mucho más de mayor longitud en la proyección oblicua y la craneocaudal quedó muy deficiente. Aquí solo se pudieron ver las microcalcificaciones y no se vio el cáncer. Esto es lo que puede implicar un posicionamiento anormal. Los problemas más frecuentes relacionados con el posicionamiento, entonces, como les estaba contando en las diapositivas anteriores, cuando la diferencia es mayor a un centímetro, nos queda entre las dos proyecciones, tenemos problemas cuando el pezón no está centrado, cuando no hay visualización del tejido fibroglandular lateral, cuando el pliegue inframamario no es visualizado, queda con arrugas, cuando hay insuficiente visualización del músculo pectoral, cuando hay artificios de movimiento o pliegues cutáneos. Los problemas pueden ser muchos, pero entre los más frecuentes los que tenemos aquí, pues no los voy a leer todos, pero si hay pacientes difíciles, puede haber pacientes difíciles por diferentes condiciones y los más frecuentes son reducción de la movilidad del hombro, algunas malformaciones esqueléticas y las pacientes que vienen en sillas de rueda, porque obtener un adecuado posicionamiento en ellas es un poquito complicado. En cuanto a la falta de colaboración del paciente, es ya menos frecuente porque cada vez sabemos y las pacientes están más informadas que la mamografía puede ayudar a que se detecte un carcinoma en forma temprana, y una adecuada comunicación con ella puede hacer que esto sea menos frecuente. En esta diapositiva quiero resaltar que aunque existen múltiples factores para errores diagnósticos en mamografía que competen tanto a los factores técnicos como a mamografía, como a la paciente, como a los radiólogos que interpretamos, definitivamente el pilar fundamental, como lo había dicho antes, lo constituyen los factores técnicos de la técnica mamográfica, como el pobre posicionamiento y la compresión, porque si las lesiones no quedan expuestas, como lo vimos en el caso anterior, por más que haya adecuado estemos bien en estos demás factores, no vamos a poder hacer el diagnóstico. Como dice, no se puede diagnosticar lo que no se ve, y eso pues es válido y más que todo para mamografía. ¿Qué hacer para mejorar? Se ha visto que el entrenamiento periódico y el reentrenamiento, es decir, estar realizando verificaciones y capacitaciones, ayuda a mejorar. También la estandarización y verificación de listas de chequeo, como la que está aquí, en donde se resumen los criterios de calidad para cada una de las proyecciones y se hace una evaluación seriada del trabajo de cada una de las tecnólogas y después una adecuada retroalimentación. Esta retroalimentación tiene que ser formativa, tiene que ser en ambas direcciones, tanto como para el
tecnólogo también como para el radiólogo, porque finalmente somos un equipo y tenemos que trabajar en conjunto. Estos son los criterios, pues el resumen de los criterios de calidad para la proyección MLO y estos para la proyección cráneo-caudal, que ya los habíamos dicho. Aquí como nuevamente les refuerzo que cada vez estamos intentando ver más el músculo pectoral y también la porción medial del seno. Por ejemplo, esta es una paciente joven, menor de 50 años, en la que vemos que hay dos estudios de años diferentes que están técnicamente apropiados y son, lo más importante, son técnicamente comparables. Y vemos que en la mamografía del año anterior tenía una ligera asimetría que fue aumentando de tamaño y de densidad, y solo fue posible identificarla porque pues teníamos una buena técnica mamográfica en este seno. Y adicionalmente aparecieron unas microcalcificaciones que por el tamaño pues no las podemos ver en esta diapositiva, pero esto era un carcinoma mucinoso y acá un carcinoma ductal in situ en una paciente menor a 50 años. Este es el resumen de las imágenes de del carcinoma mucinoso que vemos en la resonancia con un realce que es un poco mayor de lo que se ve en la mamografía, y aquí una amplificación de este grupo de microcalcificaciones que posterior a la biopsia se conoció que era un carcinoma ductal in situ, que no estaban en el estudio anterior. Y esta mamografía pues ayudó a que se pudiera hacer un adecuado diagnóstico. No solamente diagnosticar la lesión grande que estaba en el lado derecho, sino también esto que era un tumor inicial, que implica la calidad de vida y su sobrevida. La paciente lleva 3 años de seguimiento y está bien. Este es otro ejemplo en donde también el adecuado posicionamiento pues hace ver que esto que estaba insinuado en el 2013, en el 2015 aumentó de densidad y tamaño, y aunque está muy posterior adyacente a la pared torácica, por una adecuada técnica mamográfica se pudo identificar y tratar. Esto definitivamente, que aún lo seguimos viendo desafortunadamente, no es una mamografía que ayuda. Esta tiene problemas de posicionamiento y todos los demás problemas de fallas técnicas que se pueda decir, incluyendo los de identificación y marcación de la paciente porque están sobre el parénquima mamario. Esto definitivamente no ayuda y es un problema en este momento para la salud pública en el país. Para resumir y finalizar, entonces, una mamografía de óptima calidad, que es la que necesitamos para salvar vidas, depende de muchos factores, pero especialmente del recurso humano. Y como primera medida, las tecnólogas que están en contacto inicial con las pacientes. También una adecuada comunicación en dos direcciones con la paciente y con el equipo de radiólogos y de médicos que tratan a estos pacientes, porque es fundamental. Como conclusiones, aquí también quiero aclarar que aunque tengamos muchos recursos tecnológicos, los mejores mamógrafos, los mejores sistemas de almacenamiento, incluso podemos tener inteligencia artificial, si esto no está adecuado, todo lo demás podrá ser insuficiente para obtener una adecuada calidad de la mamografía. Recordar que el cáncer de mama es el cáncer más común en todo el mundo, con un alto impacto en la mortalidad global, especialmente en países como Colombia, que es precisamente ahí donde tenemos una oportunidad de mejora. Es necesario aumentar los esfuerzos y todos poner nuestro granito de arena para obtener mamografías de buena calidad basadas en un posicionamiento óptimo y así contribuir a detectar cáncer en etapas más tempranas. El entrenamiento periódico de las tecnólogas y también de los radiólogos y el establecimiento de un programa de control de calidad mejora sustancialmente la calidad de las mamografías. Y quizá esta es la más importante también, las habilidades de comunicación y el proceso de retroalimentación con las pacientes y con el resto del equipo es determinante para obtener mejores resultados. Finalmente, quiero dar las gracias pues, a nuestro equipo de trabajo, todos hacemos parte y gracias por todos sus aportes también y por ofrecerme la oportunidad de estar con ustedes. Yo tomé la fotografía, por eso no estoy ahí. Hasta luego.